Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y como todos los miércoles, tenemos el seguimiento de la percepción popular, la percepción ciudadana que hay acerca del presidente López Obrador y su gobierno, en voz de Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Salvador, ¿cómo va esta percepción sobre el presidente López Obrador, su gobierno y los acontecimientos más recientes? Muy buenos días, Ricardo, con gusto. Pues lo primero que vemos, el tema número uno, es lo que está en mente de la gente, sí, y lo que observamos es que hay dos temas que dominan: la concentración, la marcha del INE, nos dice la gente, con un 17% ya redondeando de manera espontánea, y luego siguen los temas normales de inseguridad, y destacan también que metieron a la cárcel a Genaro García Luna. En un segundo tema, lo que tenemos es justamente la aprobación al presidente. Algunos compañeros tenían la expectativa de que pues se moviera hacia abajo la aprobación, pero se quedó exactamente igual que la semana pasada, y esto para muchos pues es un misterio. Creo que hoy vamos un poquito a sumarnos pues a una posible explicación. En un tercer tema, lo que tenemos es que la calificación promedio también refleja una situación donde sí hay un descenso ligero, pero finalmente se queda exactamente en el nivel medio, o sea, no hay una afectación a la calificación del presidente. En un cuarto tema, observamos pues una posible explicación de por qué no se deterioró el presidente, y es que había estado bajando el porcentaje de personas que reciben apoyos y brinca, ¿sí? O sea, se revierte esa tendencia que iba un poco a la baja, y se registra el 62.3% de personas donde por lo menos un miembro de su familia está recibiendo apoyo, y esto vamos a verlo más adelante, es la gran fortaleza que tiene el presidente. En un quinto tema, observamos que en respuesta espontánea para la presidencia, lo que dan llamarse el top of mind, pues resulta que son muy poquitas las figuras de la oposición que aparecen, y bueno, por eso hemos hecho esto de manera desglosada, pero bueno, destacan las figuras de Morena fundamentalmente. En un sexto tema vemos cómo la lucha interna de Morena pues se está cerrando. Había estado pues avanzando Ebrard, pero ahora ya se cierra la situación, la competencia. Claudia Sheinbaum tiene 24.8% y Marcelo Ebrard 24.2%. O sea, un empate, pero muy, muy fuerte. Ahora, como cada cuatro semanas tenemos nuestra carta de navegación, y observamos que en la aprobación, este es un tema, ya es el séptimo, el último tema, observamos cómo el presidente se está deteriorando en el altiplano, y esto es relevante porque en el Estado de México hay elecciones, pudiera eso tener un efecto. Por otra parte, observamos cómo de nuevo las personas que tienen licenciatura son un grupo donde el presidente no es tan fuerte como de manera global. Y también que las personas que reciben apoyo, que le dan una aprobación al presidente de 76%, eso es la gran fortaleza del presidente. Es interesante observar lo siguiente. Si tomamos en cuenta que 76% de las personas reciben apoyo por el presidente, y la aprobación global del presidente es de 60-62%, significa, Ricardo, que el 45% de la fuerza del presidente, en el séptimo tema, que la composición de la fuerza del presidente es interesante porque primero nos deja ver que se está debilitando en el altiplano, y eso fundamentalmente, sobre todo en el Estado de México, pudiera tener consecuencias electorales en la elección en curso allá. Por otra parte, observamos que 76.2% de las personas que reciben apoyo lo apoyan, lo aprueban el presidente. Eso significa que del 62% que aprueban el presidente, 45% son estas personas.
y el 15-20% restante son personas que tienen una afinidad con el presidente que se ha mantenido a lo largo de los años. Eso significa que ese 45% está constituido por personas que son muy reacias a votar, y se manifiesta en la escasa asistencia a las consultas, en el casi nulo apoyo en la venta de boletos de la rifa del avión, y entonces representa un grave riesgo y también una oportunidad, por supuesto, para la oposición, algunos de los cuales, pues un poco ayer cuando mostré los resultados, pues se sintieron un poco decepcionados, pero es muy difícil que se muevan esas cifras. Sin embargo, no significa que electoralmente esto cierre cualquier posibilidad de tener una condición competida. Recordemos que 2 millones de votos recibió más la oposición en la elección del 21. Y entonces, bueno, se explica una paradoja y una situación que para muchos es incomprensible. La popularidad del presidente difícilmente se va a mover, lo cual no significa que se estén teniendo avances importantes por parte de los grupos que están luchando, en este caso, por derogar el plan B, y por otra parte, pues, de tener la esperanza de que se tenga una elección competitiva en el 24. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención sobre el actual pulso acerca del gobierno de la 4T y que no te haya preguntado, mi querido Salvador? Bueno, pues yo creo que hay muchos temas. Creo que me llama la atención que todavía no se genere una figura importante en la oposición, pero tampoco es algo que deba de descorazonar mucho. A final de cuentas, ojalá que dentro de los grupos opositores y los partidos políticos, la sociedad civil, decidan un buen candidato, y a final de cuentas, digo, vamos a tener dos opciones. Y esas dos opciones van a ser conocidas por la naturaleza. ¿Tú crees que hay tiempo de tener un candidato fuerte por parte de la oposición de aquí al 24? Yo creo que ahorita lo importante es escoger un buen candidato, y ese candidato se va a hacer fuerte, no tanto por la popularidad que él pueda en este momento tener, sino porque a final de cuentas vamos a tener una elección polarizada y va a ser una elección que será un referéndum para la 4T, y sus resultados, pues, es claramente que no van a ser buenos. Bueno, pues estaremos muy atentos. Como siempre, gracias, Salvador Borrego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.